hace 30.000 años aproximadamente, los cazadores y recolectores empezaron a agruparse y la humanidad vivió la más importante de las revoluciones, la aparición masificada de la agricultura, que ha sido la cuna creadora en gran medida del progreso de la civilización humana. Sería bueno recordarlo. Y aprendieron los hombres esta ley sencilla, que la luz, el agua, la tierra y el trabajo humano son generadores de comida, nada más ni nada menos. Y aprendieron que siempre es posible a la misma tierra sacarle un poco más, pero pagando el precio de aumentar la producción a costa del rendimiento del trabajo humano. Hasta que pudo darse la revolución tecnológica. En nuestra América Latina, y no puedo tocar todo, la agricultura familiar, el campesinado, tiene un primer problema. Hay que quererlo y darse cuenta de la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria, para el cuidado del medio ambiente, para el porvenir de la propia humanidad. La comida hay que producirla lo más cerca que se pueda de la cocina. Y hay que entender lo que hay que cuidar a los humanos que tienen esa posibilidad y esa aprensión. Pero nunca se va a generar voluntad política si no se quiere. La agricultura familiar no tiene lobby, no tiene peso institucional y es específica en sus problemas y en sus debilidades. No se puede pretender saltar de la Edad Media a la agricultura robotizada, inteligente o vertical. Hay que entenderla como es y hay que trabajar a partir de lo que es, mejorando escalón a escalón. Pero ello implica voluntad política, creación de institucionalidad específica y especializada. Y la primera plaga que tiene que enfrentar la agricultura familiar es la soledad. No se puede pretender que familias aisladas puedan pelear con rentabilidad en el mundo de hoy. Y hay que luchar por el agrupamiento, la creación de pequeñas empresas, cooperativas, comunidades o lo que fuere. Porque en el campo agrándate o vete. Y entonces, la política de agrupamiento me parece esencial. ¿Por qué? Porque el primer escalón de la rentabilidad es que tenga acceso a poder vender lo más directamente posible. Sacarse de encima la intermediación que se queda con la parte más importante de la rentabilidad. Las ciudades tienen que generar lugares para la presencia de la agricultura familiar, pero no se puede de a uno. Eso necesita organización humana en equipo. Es todo, no se puede trabajar la tierra si mal se vende. Y esto hay que entenderlo. La primera rentabilidad está en aminorar los costos que tiene la intermediación para la agricultura familiar en todos los aspectos. Y para esto se necesita voluntad política. Se necesita crear una institucionalidad y una investigación. Una investigación a partir de lo que hay y de lo que existe en cada lugar, para irlo mejorando escalón a escalón. La investigación no puede estar solo dedicada, por un lado, al complejo agroalimentario industrial. Tiene que ser una investigación específica para la agricultura familiar y lo propio un extensionismo, que no se puede atender de a uno, pero se puede atender de a grupo.
y para esto hay que poner gente que esté comprometida y hay que extraer los mejores cuadros de la propia agricultura familiar para hacer este extensionismo. Hay, si se quiere trabajar mejor la tierra, si se quiere hacerla sustentable, hay que tener en cuenta que la agricultura familiar tiene que sacar partido de lo que tiene. Es probable que la historia de la agricultura sea una fundación femenina, porque en todas las culturas se representa frecuentemente a la agricultura con una diosa. Y por eso creo que la mejora implica trabajar en no solo la tierra, trabajar en la cabeza de los agricultores. Quiero señalar además que lo que viene es peligro, la inestabilidad del tiempo, las circunstancias del cambio climático, es una falta de previsión de las ciudades no cuidar a la agricultura familiar, y hay que batallar para lograr voluntad política. Hay ejemplos aterradores. En la Argentina hay una ley favorable a la agricultura familiar aprobada hace uno o dos gobiernos que está sin reglamentar. Esto no le va a pasar a la agricultura industrial o a los complejos agroalimentarios, le pasa a la agricultura campesina y a la agricultura familiar. No tiene quien la represente donde se toman las decisiones políticas. Y hay que tener conciencia de esa deuda en primer término. Quiero señalar además que hay que diversificarla. La agricultura familiar puede ser generadora de microenergía y hay que introducir masivamente la producción de energía para el uso del riego y de miles de actividades que acompañan. El urbanismo tiene que abrir puertas a la presencia de la agricultura familiar por su propia seguridad y entender lo siguiente: ¿hasta cuándo van a crecer las ciudades monitoreadas y manejadas por el interés inmobiliario? Y si no fuera inteligente pensar en la medida de las ciudades, porque este es un problema que va a enfrentar el futuro de la humanidad: campos despoblados y ciudades atestadas, dificultando todos los problemas de distribución. Quiere decir que el urbanismo tiene que ver con esto. Quiero señalar que hay partes de América donde el transporte es una herramienta que los poderes comunales tienen que enfrentar, y hay que aprender de los propios campesinos que han logrado el milagro de sobrevivir en condiciones que son inexplicables, y hay un mundo de sabiduría dispersa que hay que transformarlo en ciencia sencillamente para resembrarlo. Quiero señalar además que es fundamental una especialización en la atención de los grupos de agricultores familiares y paralelamente la introducción en esa atención a toda la familia. La mujer tiene mucho que ver. Si la mujer no participa, tenemos la presencia de la soledad en la lucha campesina. Es fundamental introducirla y recordar que existe un conjunto de cuestiones técnicas que no son maravillosas, que están probadas y que son viejas, y que hay que retomarlas y reaplicarlas desde el mulching a el trabajo con las malezas, a distintas formas de regadío, al control de plaga, etcétera, que necesitan la expansión de un conocimiento especializado.
Creo además que la agricultura familiar debe de sacar partido de lo que tiene, mano de obra en general ociosa en el conjunto de la familia, y lograr en grupos humanos un grado de diversificación que le permita en conjunto acceder directamente al mercado con una producción diferenciada. Los barrios más pudientes de las ciudades, allí tiene que tener presencia de venta el agricultor familiar en condiciones específicas y especiales. ¿Por qué? Voy a relatar lo que pasa en mi barrio, en mi país. Se está pagando. Las cadenas de supermercado están pagando 28, 30 pesos un paquete de lechuga que lo venden a 90 pesos y lo pagan a 90 días, 120 días. Y eso precisamente es lo que le quita rentabilidad a algo que ya se está haciendo. Este abuso que están significando las grandes cadenas de distribución se va comiendo gran parte de la rentabilidad del esfuerzo arriba de la tierra. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Si no hay voluntad política para enfrentar estos problemas, por más que hagamos y por más que favorezcamos con cuestiones indirectas o directas a la agricultura familiar, va a sucumbir por la intermediación y por el costo fabuloso de la masa de recursos que se extraen. Por eso creo que el principal problema es de índole política, de política no partidaria, y por eso voy a cerrar con lo que dije al primero. Hay que quererlo. Solamente cuando se tiene sentimiento se puede generar racionalidad a favor de defender esta causa. Pero quiero señalar que si Europa cuida su campiña, si Europa subsidia su producción interna, porque aprendió que la seguridad alimentaria es un resorte fundamental para la estabilidad de un país, esta es una ley mundial. Es una ley que hay que entenderla. No se puede depender la alimentación de los pueblos pura y exclusivamente de recursos que se importan o que se exportan. Hay que asegurar una masa de alimentación lo más cercana posible a los centros de consumo. Y esa es la razón de existencia de por qué hay que volcar políticas específicas, especializadas de defensa y de multiplicación de la agricultura familiar. Desde los bancos de tierra al extensionismo, a ministerios especializados en la materia, a tecnología de investigación dedicada a esta circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que no es posible o rentable para una gran empresa suele ser posible y rentable para la microempresa. La escalera de la tecnología es infinita y es variada. Hay pueblos de los muchos que hay que aprender. Asombra los resultados de la agricultura familiar que tiene el pueblo japonés, en condiciones dificilísimas, y no son cosas del otro mundo. He visto una máquina de arrancar yuyo prácticamente hecha con alambres elásticos para usarla en el momento preciso. Hay montones de ingenio, el problema es difundirlo. Me quedé asombrado una vez en Brasil, un grupo indígena que tiene la capacidad de reservar la carne sin usar sal ni heladera y hacerla durar meses utilizando algunos engendros de usar ciertas hierbas de la Amazonia. Hay conocimiento que debe transformarse en ciencia, pero esto necesita que la universidad vaya al campesinado y no esperar que el campesinado vuelva a la universidad, porque probablemente ya deje de ser campesino. Entonces, esta simbiosis me parece
Me parece que es una política de largo plazo, pero necesita antes que nada voluntad política. Por eso, he seguido el rumbo de las discusiones, me parece formidable, pero tengan presente que lo más formidable es conseguir voluntad política, y la voluntad política es una dependencia y una responsabilidad de quienes están en el gobierno, pero para esto, en primer término, hay que entender la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de cuidar a sus agricultores y sobre todo a sus agricultores familiares, porque las empresas se van a preocupar de la rentabilidad y está bien, y así tiene que hacer. Pero a la larga, los humanos también tenemos identidad. El campesino no es una forma de vida ni mejor ni peor. Es una forma de vida distinta y hay que entender sus claves y para eso respetarlas, entenderlas y quererlas y darse cuenta que es tremendamente útil, sobre todo cuando las catástrofes y las necesidades nos acusen, cuando las reglas de intercambio se fracturen, cuando el comercio internacional tenga frenos por grandes decisiones políticas que pueden tomar las potencias. La única seguridad de alimento es lo que se produce cerca de casa y ese es el papel que tiene que cumplir la agricultura familiar. Entonces, como hay que tener un cuerpo de bomberos en una sociedad porque no se sabe cuándo hay incendio, como hay que tener un plus de capacidad médica para atender las enfermedades, hay que tener un plus para atender nada más ni nada menos que la comida de la gente. Esto es un problema de sentido común. El proteccionismo de la agricultura familiar es ganar seguridad de vida en el correr del tiempo, en un mundo cada vez más ferozmente urbanizado. Sabemos que la arquitectura contemporánea está pensando en los edificios verdes, que está pensando en la agricultura urbana, que está pensando en la agricultura vertical, en una cantidad de adelantos que son posibles. Pero mientras tanto no desperdiciemos que nos va a salir mucho más económico lo que tenemos al alcance de la mano, que es todavía la existencia de una masa de campesinos, sobre todo en esta, nuestra América Latina. Por eso creo, a todos los técnicos que han participado en esto les agradezco. Pero le agradezco mucho más a los luchadores por abrirle puertas a la voluntad política de atender este frente, porque esto es defender la vida hacia el porvenir. Por lo tanto, la FAO, en una época de crisis de los organismos multilaterales, en una época donde, por un lado, el crecimiento de la economía transnacional, el avance de la inteligencia artificial y la nueva forma de comunicación de los hombres está creando una cultura global, es inconcebible que se esté debilitando cada vez más la presencia de los organismos multilaterales que intentan representar el todo de la humanidad. En ese todo yo le agradezco a la FAO. Las mejores páginas sobre la agricultura que he leído en mi vida las tuve en un viejo correo que se mantenía hace años de la UNESCO, que tenían que ver con estas cosas. No se cansen de batallar, no se cansen de pelear, no se cansen de insistir, no se callen la boca jamás. Peleen por este frente, porque si un organismo como la FAO no lucha por hacer lobby en las cabezas políticas del mundo que toma decisiones, vamos a quedar pura y exclusivamente sujetos al interés empresarial, que una vez nos dará respuestas positivas y en otra vez irá a buscar su negocio.
los agricultores familiares están donde están. De allí no se van a ir si los cuidamos. Y estarán muy cerca de donde lo precisemos. Recordemos que los viejos mayas, allí en una ciudad, a 10 días de marcha de la otra, porque se daban cuenta que una ciudad necesitaba un interland agrícola que la ayudara a vivir. Hay viejas leyes que siguen viviendo, y esto lo tenemos que entender y pelear, pero se necesita pasión, compromiso, porque la academia y los intelectuales de la investigación deben de tener voluntad política de luchar, porque hay que hacer un caudal de investigación y de siembra a favor de la agricultura familiar. Les doy un abrazo y muchas gracias. Gracias, presidente Mujica. Le agradecemos muchísimo su mensaje.